mi expectativa era principalmente hacer un vino en la Sierra de Segura, en Jaén, cuyas características sensoriales fueran de un vino de porte septentrional. Que fueran extranjeros, no hay ningún prejuicio a la hora de que estén comprando un vino que sea de Jaén, siempre y cuando tenga unas condiciones cualitativas, organolépticas, que sean extraordinarias. Incluso les motiva, ¿no?, el tener un vino de una zona que teóricamente no es o tradicionalmente no es productora de vino, ¿no? Prescindiendo un poco de certificaciones, apoyándome un poco en la mía personal, ¿no?, que es mi criterio, pues decidí crear ese concepto multidinámico basado en la agricultura bio, por supuesto, pero sin tener que estar bajo el régimen, ¿no?, bajo las instrucciones de una determinada certificación que muchas veces es genérica y no se adapta realmente al lugar donde cual tú estás desarrollando esa actividad, ¿no? Trato de buscar variedades que sean características de aquí, originales de aquí, endógenas, y recuperarlas, reproducirlas, determinar si tienen un nuevo potencial positivo o interesante para poder elaborar un buen vino y hacer vinos que sean 100% de aquí. No hay nada más bonito en este mundo, a nivel, bueno, ya no solamente a nivel vitivinícola, sino a nivel de cualquier otra actividad en la cual tú crees, tengas una idea, la implementes, la desarrolles, luches por ella y consigas después el objetivo y que encima supere tus expectativas.